Libros, quien nos conoce y os entiende, ¿cómo puede llamarse desdichado? Esto dice Lope de Vega en un poema publicado en La Filomela, libro que se imprimió en 1621, 100 años después de la caída de Tenochtitlan, libro que está dedicado, según dice en la portada, a la ilustrísima señora Leonor Pimentel muy lejana pariente de nuestro productor, Javier Pimentel. Libros, quien nos conoce y os entiende, ¿cómo puede llamarse desdichado? Aquí su libertad el alma extiende y el ingenio se alienta dilatado. Ame, pretenda, viva el que prefiere, el gusto, el oro, el ocio al bien que sigo, pues todo muere si el sujeto muere. Oh, estudio liberal, discreto amigo, que solo hablas lo que un hombre quiere. Por ti he vivido, moriré contigo. Hasta aquí, Lope de Vega, y a partir de aquí, en una hora que se irá volando, la dichosa palabra. Sobre la generosidad, recuerden ustedes que cuando Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, regresaba a España, eh, el rey se quejaba de todas sus donaciones y de todos los favores que había dado. Entonces el rey Fadrique de Nápoles le dio dos territorios con más de cuatro mil siervos y dijo, es preciso dar una pequeña soberanía a quien es acreedor de una corona y el gran capitán contestó es es no cierres nunca la mano no hay nada mejor que gozar de los bienes dándolos como dice el dicho quien da y no dice que ha dado que hay muy pocos que hagan eso soy Germán Ortega Chávez cómo les va muy buenas noches. Bueno, pues todos los que se enorgullecen mucho del mexicanismo de las aguas frescas, eh, atribuyéndolo a, a la mera, mera tierra, eh, piensen que la de limón viene de Persia, la de tamarindo de África, la de sandía de Oriente Medio, la de granada de Irán, la de mango de Asia y la de horchata viene de un garrafón muy bonito. Que es bastante grande y tiene hielo. Yo soy Eduardo Cácer, bienvenidos a La Dichosa. Menos mal que no estamos en el mes patrio, <laughs> <laughs> desmitificándolos. Un cerebro lleno de palabras. Ese es el libro que les quiero hoy presentar aquí de Mamen Horno Chelis que de hecho ganó el Premio Archiletras 2024, la mejor publicación del año, descubre cómo influye tu diccionario mental en lo que sientes y piensas, la neurociencia aplicada a nuestra relación con las palabras desde que las aprendemos hasta la que la vejez o la enfermedad las desdibujan. Los sapiens tenemos el cerebro colonizado por miles de palabras. Las neuronas que las procesan son las mismas que utilizamos para vivir, de tal modo que en cierto sentido, al pensar en ellas, nuestras células cerebrales realizan una verdadera simulación de vida. La próxima vez que te recojas hecho un ovillo bajo una manta a leer una novela, recuerda que para tu cerebro eres el protagonista absoluto de lo que estás leyendo. Las palabras que te describen el movimiento de los personajes serán procesadas por tus propias neuronas motoras, las que describen lo que huele, lo que ve, lo que puede disfrutar con sus pupilas gustativas, serán las mismas que uses después en la percepción real del mundo. Y así con todo, usar el lenguaje es tener un videojuego funcionando en el cerebro. Además, recuerda que las palabras se vinculan unas a otras con múltiples relaciones. Tu pensamiento divaga de un concepto a otro también gracias a los puentes constru construidos por las rimas, a los pasadizos secretos creados por las palabras polisémicas, a las puertas abiertas por las relaciones léxicas. Las palabras que pueblan tu cerebro te permiten pensar, te permiten sentir y te permiten crear. Y cuantas más palabras tengas, sean de la variedad lingüística que sean, más lejos podrás llegar. Pues vamos a ver a dónde nos hacen llegar las de hoy. Por lo menos espero que les mueva tantito de dónde están. Buenas noches, bienvenidos. Eh, muy bien, a propósito de las muchas palabras y de la horchata que mencionó Eduardo. <laughs> ¿Qué te hacer? Un, un cuate le pregunta a otro, oye, horchata es con H. Y el otro le responde, claro, si no sería horcata. Bueno, desde muy temprano pudimos en nuestras redes sociales una dichosa pregunta, eh, que es la siguiente. Patrocinó una tertulia o academia literaria en su casa de Valladolid en la que participaron importantes intelectuales de su época, entre otros el autor de un famoso madrigal sobre ciertos ojos serenos. Inventó el nombre con el que durante tres siglos se conoció a un territorio más grande que nuestro país. Perdió cinco esmeraldas batallando en Argel y al parecer introdujo el patoli en España. No lo van a adivinar fácilmente esta. Pero, pero la pregunta está, está muy informativa. Está también. muy buena. Está grande, muchísimos está grande. datos, o sea, no es un sí, dato. No conocidos. ¿no? Pero son muchos datos. Nos y eso te va llevar a llevar a... Sí. A, A la respuesta. Piénsenlo bien. Bueno, vámonos ir rápidamente con las preguntas de ustedes, de nuestro culto público. Nos pide Elena González que hablemos sobre la relación entre pintura y literatura y la correlación entre las artes. Bueno, ah. la, la relación entre pintura y literatura es, eh, es una relación como la tiene pues, todas las distintas artes. ¿no? Eh, hay una... En las estéticas, por ejemplo, en la estética de Hegel, eh, se plantea una cierta jerarquía entre las artes. ¿sí? Hegel hace una estética, digamos que piramidal. ¿no? Mm. ¿Y eh, cuál pone hasta arriba? Eh, la poesía. Mm. Eh, y, y es una discusión que se trae en muchos, Lessing la trae en el Laconte, la trae eh, Leonardo da Vinci también uh -huh. en sus aforismos y en sus textos, mm. ¿no? Winkelmann eh, también. ¿Mandé? Winkelmann, Johann Joachim Winkelmann. W Winkelmann, también. le digo yo. Winkelmann. <laughs> Winkelmann, Winkelmann. <Sí. risa> este, eh, A mí me gusta siempre pensar en, en, la, en cuanto a la jerarquía de las artes, en una frase que yo le leía, la leía a Kundera y Kundera cita a alguien, que dice: La razón de ser de la novela es descubrir lo que solo la novela puede descubrir. Uh -huh. Porque esa es una formulación que va eh, eh, subrayando la especificidad. Uh -huh. La música nos, nos hace descubrir, descubrirnos cosas que solo la música nos hace descubrir. Claro. Y, eh, y, y es el caso también de la pintura. ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, en la pintura realista hay una serie, hay una cierta narración, porque hay una situación que muchas veces tiene personajes. Uh -huh. ¿Sí? algunos son naturalezas ya muertas, pescados y cosas así, ¿no? Y este eh, o el retrato, etcétera. O el cine. El, el cine es algo que debería Ahora eh, en una estética más amplia Ajá. que formalizarse y meterse dentro de una jerarquía de artes, de, jerarquía no, no en el sentido de más, importante, de, de, o de más importante, importante o menos, sino de correlación, precisamente como, como formula en su pregunta Elena González. ¿no? Ahí la en, eh, eh, por ejemplo. Hay muchos temas de la pintura que los toman de la literatura o de la mitología, sí. de la, li, la mitología infinidad, ¿no? ¿Sí? Y, eh, y de la Biblia. ¿no? Y cuando y una Biblia. cuando una obra literaria uh -huh. describe a una pintura, hay un término técnico para eso. Así muy este se llama éfrasis. ¿Cómo? Ekphrasis, con C. Ékfrasis. Que, que es cuando estás tú describiendo, no sé, un paisaje. Sí. Eh, algo, eh, un paisaje que ya ha sido pintado. Si ¿sí? yo, por ejemplo, me pongo a, a hacer un, un poema como hizo Oscar Oliva sobre eh, las meninas, eh, sobre el, el cuadro de las meninas, sí. uh -huh. entonces ahí estoy realizando una éxfrasis. Es solamente un término técnico que no sirve casi para nada. Pero tiene un nombre. Sí. Y es bonito pan, no tiene no un nombre, tiene se un se habla nombre de y, como todos, y los, práctica, como, ¿no? todos los, como todos los términos técnicos, lo que hacen es, como la otra vez hace unos cuantos programas dijimos, eh, es eh, complejizar las cuestiones. ¿sí? Uh -huh. Porque muchas veces las cuestiones que, que piensan los pensadores, los filósofos, los especialistas en estética, Llega un momento en que por explicarlas, eh, eh, uno, uno lo simplifica tanto que entonces dicen, ah, bueno, es lo que yo siempre he pensado. ¿sí? ¿Sí? Oye, que Kant piensa tal cosa y así. Ah, pues es lo que yo siempre he pensado. ¿sí? Y entonces eh, hay que, digamos, quien quiera meterse a estudiar esas cosas, pues eh, eh, que se meta, ¿no? A mí en la pintura hay una cuestión que me gusta mucho, que una vez la leí en en Lefebvre, en Henry Lefebvre, que decía, eh, en una buena obra plástica se refería a pintura, a un cuadro, ¿no? decía, uno va del detalle a la totalidad, pero no se puede quedar en la totalidad, sino que entra al detalle, pero no se puede quedar en el detalle, sino que vuelve a la totalidad. Uh -huh. Por eso habla de una dialéctica, se podría decir una dinámica, siempre la totalidad y el detalle. ¿Sí? En un cuadro, bueno, podemos verlo siempre en totalidad porque depende también de la distancia a la que estamos del cuadro. Ah, uh -huh. En cambio, un poema, lo vemos, aquí hay un poema muy bonito, y, este, y no, lo, no, lo, no veo la totalidad no. hasta que en una secuencia eh, temporal me meto a ver, eh, a ver esa totalidad. Eh, es decir, y, y ahí cada una de, de las líneas que yo voy leyendo me va eh, desvelando quitando velos de lo que sigue y de lo que sigue es la danza de los siete velos la lectura de un poema uno va desvelando al poema y a veces lo hace uno desvelándose a la hora de ponerse a leerlos ¿sí? por ahí va esa <laughs> y, y, yo, yo no yo yo diría que, que gracias a la ekfrasis no que también dicen poesía ekfrática por puede ser poéticamente la descripción no tendríamos, no sabríamos nada de la pintura griega antigua, de los uh -huh. grandes pintores, de Apeles, el pintor de Alejandro Magno, de Polignoto, de Zeuxis y de su importancia, ¿no? Hasta Plinio y muchos describieron. Y, y este, en Ciruela hay un libro muy bonito, una traducción fabulosa, de las imágenes de Filóstrato, ¿no? Uh -huh. Y que son puras descripciones de grandes pintores y de grandes pinturas de la no antigüedad. Existe. Pero que no, no existen nunca, no. o sea, simplemente nos las tenemos que imaginar, ¿no? Y, este, ¿y que es de la pintura. Ahora, el, ahorita estaba yo pensando en lo que tú dices, es que la pintura, todo es, es en un instante, ¿no? Todo se muestra en un instante. Uh -huh. En cambio, la, claro. la, la, la literatura necesitas el tiempo para narrarlo, ¿no? De hecho, Como ahí por... viene lo de una imagen vale más que mil palabras, porque de hecho, una uh -huh. imagen a la vez. Y tú podrás uh -huh. hacer muchas eh, palabras en tu cabeza, pero para describir algo... Eh, de alguien que no lo está viendo, pues tienes que eh, emplear muchas palabras y, sobre todo, no solamente descripciones obvias de color, de, mm, de metodología, bla, 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 sino de sensaciones, porque en realidad el arte es lo que te provoca muchas veces y eso lo vuelve subjetivo, porque lo que a, a ti te provoca no es lo mismo que a mí. Entonces, describir una obra de arte tiene también un poco y, y, una y, parte de interpretación. Y, de y una clave está en que la palabra imagen en literatura es, este, es una imagen virtual. Ajá. Eh, ¿Y quién la hace? Eh, nuestra imaginación. En cambio, en la pintura ya viene, ya viene así y uh -huh. yo ya me voy a callar, porque ya me dijeron que me callé. <laughs> bueno, y también recordemos nada más, eh, Germán, aquí ha hablado muchas veces, por ejemplo, del caso de William Blake, que hay grandes poetas que son también pintores. Uh -huh. El caso de Goethe es muy famoso. Goethe incluso escribió una teoría del color. Que fue muy importante para el propio Turner, el pintor inglés, que, que creía en ella. O sea, yo creo que científicamente a lo mejor ya no tiene mucha validez lo que dijo Goethe en su momento, pero si nos dejó la obra de Turner, pues ya valió la pena su teoría del color. De hecho, el propio Goethe estaba más orgulloso de ese libro, de, de su libro, Teoría del Color, que de todos los demás libros, incluyendo el Fausto y toda su obra poética. En fin, vámonos rápidamente a la dichosa pregunta. De esta noche. Eh, recuerden que no todas las personas que conozcan a qué palabra corresponde esta pregunta se llevan libros, solo aquellos que son notificados de que se ganaron el libro. Eh, lugar en el que se tira la basura, o más bien habría que. Yo creo que lo redacté mal, debería ser lugar hediondo y repugnante en el que se tira la basura. <laughs> Estercolero, posilga. La palabra que buscamos no viene del nombre de un animal, aunque lo parezca sino del nombre de las fortificaciones de una ciudad al pie de las cuales en su lado externo solían arrojarse los desperdicios. Si saben a qué palabra corresponde, tendrán prioridad para llevarse quizá. Bueno, este libro que verdaderamente, eh, bueno, se ve como para empezar a leerlo en este preciso momento, del gran poeta francés romántico, a cual más Gerard de Nerval, los... Iluminados, que realmente es una recopilación de ensayos que Nerval escribía para publicaciones periódicas, pero que realmente tienen un hilo conductor, ¿no? O sea, personajes, muchos de ellos eh, reales, otros imaginarios, eh, que realmente eran como alucinados, ¿no? Podríamos decirlos alucinados, ¿no? Es un obsequio de la universidad veracruzana para ustedes. Y un libro eh, realmente muy, muy bueno de nuestra querida Elsa Cross, que ya tiene muchos de poemas. Este, no sé si sea el último de los que ha publicado de poemas, pero sí es de los más recientes. Se llama Isla Negra. No se refiere, eh, aunque sí hay algún poema sobre el lugar Isla Negra, que es donde está la tumba de Neruda, pero es, es, son poemas variados. Es cortesía de editorial Era. Y miren qué bonita coincidencia, porque hablando de pintura y literatura, tenemos cómic, <laughs> este, Juegos de Palabras de Aaron Cruz, que casi se me hiela la sangre cuando leí que nació en el 2000. <laughs> ya estamos presentando <laughs> autores nacidos en este siglo y yo me parto. Este además está muy divertido porque dice que es su primera obra en papel. Es decir, Aaron Cruz, que la verdad es que es una maravilla de, de, de ilustrador, le gusta dibujar desde que tiene cuatro años, a los trece años empezó a publicar sus historietas y sus caricaturas en línea y esta vez eh, lo, lo convierte en libro y tiene muy poquitas palabras, muy poquitas letras, porque sus imágenes dicen tanto y son tan nostálgicas y es tan ensoñador. Me parece que todo tiene una cantidad de interpretaciones y de identificaciones. Es un libro muy bonito, muy... con un estilo muy peculiar. Aaron Cruz, yo siento que lo vamos a escuchar muchísimo en los próximos años y celebro que ya se haya animado a publicar en papel. Editorial Océano. Nosotros haremos una pausa para hacer un jugo de palabras. <laughs> Aquí seguimos en la dichosa palabra, y ahorita que eh, Pablo se acordaba de Blake, me acordé también de que toda la, toda la, la pintura china clásica lleva, lleva poemas, lleva poemas que complementan a la pintura. Uh -huh. Bueno, nos pregunta José Luis Galeano del motivo por el que ha aparecido, principalmente en los medios digitales, la palabra ralentón. Tizar. Te lo voy a acelerar rapidísimo, te lo voy a contar. En realidad, puede que sea reciente en los medios digitales por, por otras razones, porque el término sí está en el diccionario, el término existe desde hace mucho tiempo en economía, sobre todo cuando son diferentes factores o diferentes criterios, medidas, programas que se implementan en la economía para disminuir su velocidad, porque en realidad ralentizar, como bien decías tú, es disminuir la velocidad, eh, desacelerar, frenar. Lo curioso es que en el diccionario está eh, definido con dos sinónimos, con dos verbos rarísimos también, uno es lentificar, que viene de eh, lentus y facere, es decir, hacer lento, y otro es eh, lentecer. Que también es un verbo muy raro, pero muy bonito, porque pues, en realidad tienen ser. lento en, en su raíz lentes, y tal cual es, pues hacer imprimir, ¿no? Este, lo que dicen, imprimir este, una menor velocidad. Eh, ralentizar no viene de lento, aunque sí por, un poco por carambola, porque en realidad viene, nos llega a nosotros por el francés. Galenti es el participio pasado de galentir, que es disminuir la velocidad, porque viene de alentare y viene de lentus. Lentus, que es un eh, sustantivo en latín bastante peculiar, porque empezó siendo algo como flexible, torpe, poco ágil. Torpe, ¿no? Porque también dice, sí, este sí, es sí, muy es, lento. Es, ¿no? es, es un poco bobo. At si lo pero a nosotros nos vino nada más con esta, bueno, sí, alguien que es un poco lento, es como te falta velocidad, Agilidad, ¿no? ¿no? Y, y a nosotros nos llega por ese, por ese francés que se mm. utiliza desde hace mucho tiempo. De hecho, en, en español tenemos ralentí como un, un término que se utiliza dentro de la mecánica en el motor que yo no lo voy a decir mm. nada bien pero es el número mínimo de revoluciones por minuto que tiene un motor cuando no le pisas el acelerador o cuando no le metes una marcha y Mercedes? dónde lleva el acento en español en, mecánica? ¿En la ahí por supuesto es aguda ra ralentí ¿Ah, sí? de hecho al ralentí también es otra otra expresión mm. que también es, eh, se dice cuando mantienes algo en una velocidad por debajo de lo normal lo normal pues que cada quien este, lo ponga donde quiera y de hecho en cine al ralentí es cámara lenta cuando tú grabas sí. algo o lo editas o lo publicas sí. al ralentí es porque está a cámara lenta. Y mm. creo que de hecho ahí es donde viene un poco esta, esta nueva manera, este nuevo contexto de utilizar este término en los medios digitales, como decía la pregunta, porque se utilizan los videos. Cuando uno quiere como hacer lento a cámara lenta, ¿no? que de hecho en los celulares ya tenemos el cámara lenta, podrían poner al ralentí y sería igualmente eh, correcto. Y luego también se utiliza para el tiempo, ralentizar, ¿no? cuando se ralentiza el tiempo, pero sobre todo, y esto les va a, a, a sonar mucho más, lo utilizamos por los aparatos, eh, pues los, los celulares, porque... Lo que se dice que pasa es que para que uno eh, se vea obligado a cambiar de teléfono, lo que hacen es que todas estas actualizaciones de software que de repente tenemos que hacer, lo que hacen es meter una ralentización del software para que a ti ya te sea más difícil, más lento, más incómodo utilizar tu versión actual y digas, no, es que ya necesito un, un teléfono nuevo. Entonces, ese ralentizar. Se utiliza ahora mucho, sobre todo, pues en telefonía, en telefonía móvil, como una manera de... Eh, pues yo no sé si es un mito, si será verdad, yo le creo un poco también, porque creo que sí hay una manera de hacer que el software se vuelva obsoleto, se vuelva incompatible con ciertas acciones que uno hace en el día a día y de repente le mete la siguiente versión de no sé qué y de, ¿no? tu, tu teléfono dejó de, de funcionar bien. Y eso uh, pasa, entonces... Eh, estas nuevas digamos situaciones en las que se utiliza este ralentizar, que es de ralentización, ralentización, pero, por ejemplo, la Fundeo hizo una encuesta no hace tanto porque se dieron cuenta de que la gente utilizaba indistintamente o aparentemente bastante frecuentemente el verbo ralentizar, en lugar de ralentizar entonces dijo oigan ustedes cuál, cuál utilizan uh -huh. y no parece que arrasó ralentizar porque viene de el, el francés entonces no es re de volver a hacer lento sino de alentir alentar sí, yo, 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 yo utilizo mucho ralentizar sobre todo al caminar de que ralentizar la marcha no, con el tiempo me he ralentizado ah. Sí, es, entonces, es como los celulares. Este, antes. ¿Estás? Sí, como, los, como celulares, los celulares. Como el software. Se me hace que el Médete software. Algo le está pasando. Y luego eh, pues eh, también pasa mucho con algunos verbos que tienen que ver con la velocidad y con los motores muchas veces, ¿no? Cuando a mí se me ocurre el calar, por ejemplo, cuando te cala el motor. O sea, hay una serie de. Se cala eh, el motor. Cuando se cala el motor es porque se. se queda sin. sin sin motor, vaya. Ah, o sea, gasolina, No, cuando pasa, no en los automáticos, seguramente sea más en los estándares, cuando estás subiendo una, una pendiente y de repente le vas a meter y, ¿Eh? ¡bum! Pues... y te y lo tienes que volver a aprender, ah, eso es calar. Calar, así. O flabilabar, que es uno de mis favoritos, que es cuando uno ah, es acelera, este, cuando ve el semáforo en amarillo para no detenerse, y también viene del latín flavius, que es amarillo, rubio, y el avar, que es escapar. Ese es, ese es rarísimo. Ese es maravilloso. Viene en, Viene en el elemento. El Pero el ¿Cómo, el... ¿cómo es la palabra otra vez? Flavilavar la, la, la primera con Flavi Flavi. 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 Es Flavius, de, de amarillo, de los Flavios. Antiguamente era la gente güera, que nacía güera y le ponían Flavio. Sí, Flavio, la dinastía de los Flavios, los... Tres los emperadores eran, eran rubios. Eran rubios ¿sí? Ahora, que si hay algún Flavio que esté viendo este programa en casa y que sea negro como la Zabache, que no se ofenda, la gente no tiene por qué saber esto en el siglo XXI, pero antiguamente Flavio se llamaban los güeros. Mm. Y oh. cuando uno escapa del amarillo es porque no se quiere detener en el rojo. Es algo que no se debería hacer porque evidentemente el amarillo está hecho para que vayas frenando, para que vayas ralentizando la marcha y sin embargo tú lo que haces es todo lo contrario, lo cual no, sir no sirve para nada porque te vas a parar en el siguiente semáforo, porque los semáforos están hechos de tal manera que, <laughs> sí. que uno tenga que pararse de sí o sí, pero te cuestiona esos milisegundos si deberías pararte o acelerar y eso tiene un verbo y eso es fantástico. Eh, eh, yo ahorita me estoy acordando, ahorita hablando de clásicos que creo que decía que el emperador Adriano decía que un emperador nunca corre. Porque él siempre es el centro. Entonces, por eso hay, tiene que caminar lento. Él pone la marcha. O sea, claro, él es el centro. Si vas corriendo, vas hacia otro lado. Quiere decir sí, no, que él no no, es eh, el centro. En las, novelas, en las novelas de Jan Fleming, ¿sí? este, eh, en la primera que yo leí, decía que la policía eh, jamaiquina no corre no. ¿sí? porque se le pierde el respeto. Sí. Entonces ah, llega bueno. a un acontecimiento ahí este trágico como sea, pero llega este despacito, despacito. Y si sí. se les está yendo un ladrón, nunca le atrapan. Bueno, los ladrones el respeto Los lo ladrones mante. que también quieren respeto, pues entonces no corren, si ah. se van caminando. <laughs> Yo debería vivir allá, oye, estaría mucho más tranquilo. <laughs> Muy bien. Bueno, ralenticen lo que quieran. Y ahora vamos con nuestra dichosa palabra. Lugar en el que se tira la basura hediondo y repugnante, estercolero posilga. La palabra que buscamos no viene del nombre de un animal, aunque lo parezca, sino del nombre de las fortificaciones de una ciudad al pie de las cuales en su lado externo solían arrojarse los desperdicios. Y para los que contesten, tenemos... Tenemos un libro muy, muy ameno, yo ya lo leí, de Ana Clavel, que se llama... Corazón Nadas, nada más que para hacer con el juego, pone la N en mayúscula. Es una eh, edición hecha por eh, Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México y por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta que hay un lugar donde la gente se quita el corazón para dormir, al despertar le da cuerda y vuelve a ponérselo. De la Benemérita Universidad de Puebla, Libros y Bibliotecas en Puebla de Los Ángeles. Es un libro escrito por Pedro Rueda Ramírez, que hizo su tesis de hecho en la historia del comercio de libros con América. Él es catalán, se dedica a dar clases de eh, información y medios audiovisuales en la Universidad de Barcelona. Y bueno, tiene un doctorado de hecho eh, al respecto. Y esta es una recopilación de diferentes artículos y conferencias que hablan justamente de los libros y las bibliotecas, toda la, la cultura escrita y de la lectura en Puebla de Los Ángeles, con la que tiene una estrecha relación. Y tenemos también ejemplares de Los más geniales amigos imaginarios, de Flor Aguilera y Karina Koch. Es una cortesía de editorial. Sidley, y nos recuerda, es a propósito de quien escribió estos versos, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a creer que es dolor el dolor que en verdad siente. Ya se lo imaginarán. Qué bonito. Listo. Bien, pues este, nos tenemos que ir a un cortecito. Estamos aquí en La Niña Oscura, eh, una librería que está en Santa María la Ribera, en la parte céntrica, en la calle de 10 Milón. Se llega a ella tocando el timbre número 1 del 142 y lo que encuentras pasando la escalinata y los corredores vas a encontrar un mundo de libro viejo, libro antiguo, libro raro y el mundo de las revistas. Porque una librería un poco cerrada. A este, a, al público, porque debes tocar un timbre y no hay nada que lo anuncie. Porque inicialmente era. iba a ser solamente una, una mera eh, bodega. Y al paso del tiempo decidimos dejar ese especie de de señuelo. y creo que la curiosidad como un acto natural en el lector eh, no le impide de repente tocar un, un timbre o andar preguntando oye y cómo se llama ahí tu bodega no 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 es, no es bodega es la niña oscura aquí lo que vamos a tener es digamos como eh, libro para este para el, el lector eh, casual el lector que anda buscando algo para leer no tanto para este el coleccionista. Sin embargo, en la parte, por ejemplo, de revista se compensa porque todo el mundo de la revista que nos llega, sea la más antigua o la más contemporánea va a estar acá. Entonces, es muy variado de repente el mundo del coleccionismo y lo que uno piensa que es un libro a veces común y corriente para ciertos coleccionistas ni es común ni es corriente porque quieren armar su colección con ese tomito que salió en la década de los 80 en los puestos de periódicos y que con eso completan su colección y para ellos tienen un valor extraordinario. Soy Max Ramos, librero. Tengo 24 años en el oficio. Les invito a que conozcan la librería La Niña Oscura aquí en Santa María la Ribera y aprovecho para felicitar por sus 22 años a la dichosa palabra aquí en Canal 22. Bueno, pues aquí estamos en la dichosa palabra y vamos a seguir con sus dichosas preguntas. Hay una muy específica. Que pregunta María del Rocío. ¿Cuál es el origen de las religiones? Así. Así, Así nomás. Minuto. Bueno, eh, eh, yo creo que primero que nada aquí que, que eh, nos gustan las palabras, eh, la palabra religión tiene muchas acepciones, ¿no? muchas acepciones, ¿no? O sea, y depende de cómo lo enfocan. Hay una famosa anécdota de Albert Einstein que le preguntaron, oiga, eh, ¿Usted tiene una religión? Y Einstein contestó: No, yo no tengo ninguna religión. Mi religión es la ciencia. Ahí claramente está haciendo un uso muy diferente en el primer sentido. Cuando dice: Yo no tengo ninguna religión, evidentemente se está refiriendo a las religiones reveladas, ¿no? A las religiones reveladas que aparecieron, como diría Carl Jaspers, en la época axial, ¿no? O sea, en el primer milenio. Anticristo Cristo en la época en que convivieron Buda, Lao Tse, eh, probablemente Zaratustra, eh, los filósofos presocráticos, el que escribió la última parte del libro de Isaías, que realmente cuaja el monoteísmo judío, etc. O sea, eh, eh, digamos, esas religiones pues evidentemente surgieron ahí, son religiones reveladas, y eso es lo que Einstein diría: yo no tengo ninguna de esas religiones. Eh, que Einstein asociaba, como muchos, a un compromiso, eh, eh, según Einstein y según muchos científicos, infrarracional, ¿no? algo infrarracional. Algún eh, sacerdote diría, no, es que no es que sea infrarracional, es que es no racional y es suprarracional ¿no? el compromiso religioso. En fin, a lo que voy es que hay muchos usos de la palabra religión, y, este, pero desde un punto de vista de la sociología, de las religiones y de las humanidades en general y de los estudiosos de las religiones, desde pues, el, los años 30, 40 del siglo XX, la palabra religión para poder estudiar, digamos, hasta las religiones de los pueblos sin escritura, la religión de los aborígenes australianos, las religiones de los amerindios, etc., pues el, ter, el, el uso de la palabra religión se va a la etimología romana y se va a que religión viene de de volver a, a ligar, ¿no? religar, volver a amarrar, tratar de amarrar, tratar de interconectar. Y en ese sentido, dicen los sociólogos, pues es un impulso que tenemos todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos estamos constantemente tratando de ponernos de acuerdo con la multiplicidad de lo que somos, ¿no? lo cual es en un acuerdo individual. Tratamos de ponernos de acuerdo con los otros seres humanos, que eso sería un poco la política, ¿no? El homo politicus, y, y necesariamente es importante ponernos de acuerdo con todo, todo lo que experimentamos interior y exteriormente, ¿no? O sea, con y todo lo que sentimos y pensamos y, y nuestras por, ¿por ideas. Qué? Porque eso todo deberíamos ponernos de acuerdo si cada, o sea, los de acuerdo en el sentido de armarlo con coherencia. ¿No? Uh -huh. o sea, ponernos uh -huh. no de acuerdo con nosotros mismos, claro, o sea, que no claro. con los demás. O sea, claro. claramente si algo no separa para, son las el... creencias religiosas. Entonces, el chiste es que cada uno de nosotros es Darle un homo religiosus ¿no? en el sentido de que trata de que toda tu experiencia de alguna manera sea coherente. Sí, ¿no? uh -huh. Y sí. en ese sentido, por eso las la... religiones son, siempre tienen cuentos. Porque los cuentos son la fuente del sentido de toda la religión y la, y, la manera en la que le damos sentido. Y lo que a tú acabas cosas. de decir, exactamente, ese, ese homo religioso en nosotros es el que busca un, un compromiso que sea significativo, significativo que tu vida tenga sentido a partir de ese acuerdo que vas buscando y que vas corrigiendo, ¿no? que tenga sentido tu, tu, tu vida y que integre, ¿no? o sea, que integre de la mejor manera todo lo que estás viviendo. Entonces, en ese sentido, pues muchos historiadores de las religiones o muchos filósofos de la religión o teóricos de la religión dicen, pues que la religión, eh, pues es tan antigua como la humanidad y por eso las primeras religiones no tienen nombre, digamos los griegos no le llamaron a su religión. Eh, soy protestante, evangélico, sí, sí, sí. mormón y nada. Ni los aztecas, los aztecas no tenían un nombre para la religión, ni los celtas, sí. ni los germanos, ni los bueno, egipcios, es, ni los. Es, eso es como que los peces no tienen conciencia del agua, ¿no? Exacto. O sea, Simplemente la gente está. Era, era simplemente. Claro. Pero pero la son cuerda. muchísimo más antiguas, o sea, ya los aztecas y los dioses modernos. No, claro. Estoy hablando de. Y que modernos pues, hay. Desde, o sea, ¿Hay una religión el... que se haya podido ahora este estructurar claro, y Claro. Pues tenemos sí. la del escritor de ciencia ficción, la de. Ah la cienciología la que le enseñan los escritores todo lo que voy es que el cuesta. origen de las religiones pues, digamos de todas las religiones así pues digamos es, es la integración cultural que todo ser humano hacía pues desde el paleolítico uh -huh. ¿no? desde el paleolítico Ahora, trataba de construir un, una coherencia en su experiencia ¿no? yo, y en esa coherencia intervenían muchísimas cosas irracionales racionales claro. históricas explicativas sensoriales etcétera que todo se uh -huh. armaba en ese acuerdo. Entonces, ¿cuál es el origen de las religiones? Pues, este, pues la igual que el de pues, la humanidad, igual que la conciencia, digamos desde que aparece la conciencia entre lo que es natural y lo que es artificial, eh, como dicen muchos este, filósofos, ya allí empezaría ese homo religiosus, ¿no? O ponerte de acuerdo, por ejemplo, como ateo, ponerte de acuerdo que no existe el Dios en la nube exterior que crea, mantiene o destruye el universo. Pues eso también es un acuerdo del homo religioso, ¿no? Es un acuerdo con, con tu experiencia, ¿no? Es, es un acuerdo. Y en ese sentido, ese acuerdo religioso, pues como dice Pablo, es en parte individual y en parte, pues, ¿qué tanto te, te unes a una colectividad en ese, acuerdo, ¿no? en ese acuerdo? Ahora, esas son religiones que tienen que ver con experiencia y con creencia. Las religiones más de creencia son las religiones que aparecen en el momento en que surgen comunidades humanas mucho más grandes y que se traslapan, que uh -huh. se traslapan en la época del imperio persa. Se empiezan a traslapar y empiezas a conocer valores, culturas, eh, conceptos, ideas, ritos, mitos de otros pueblos y entonces viene la necesidad de hacer como un esquema más estándar. ¿No? Y de ahí vienen las religiones reveladas, ¿no? el judaísmo, el cristianismo, el islam, que son ya como paquetes más estándar. Si tú ves cualquier otra religión, es la diferencia eran mucho más variadas. ¿no? Entre una religión relevada y una religión monoteísta. Les pregunta. Bueno, la religión monoteísta... Porque las pues, tres que has mencionado son Son fundamentalmente religiones de creencia, lo que se insiste. El énfasis está en la creencia, no, no tanto en la experiencia, ya. que puede ser gritar, bailar, sí, sentir al Dios, ¿no? la, el sacrificio el y todo Monoteísta eso. viene de que un solo mono es el Dios. Monos <laughs> <laughs> bueno, bueno, vamos este, a la dichosa palabra. Dice la definición. Lugar en el, que se, en el que se tira la basura, hediondo repugnante, estercolero, pocilga. La palabra que buscamos no viene del nombre de un animal, aunque parece, ya que la oigan, sino del nombre de las fortificaciones de una ciudad al pie de las cuales, o claro que por el lado externo, por adentro serían muy tontos, solían arrojarse <laughs> los desperdicios. <laughs> ay, ay, Eduardo. <laughs> Es una pista que añade Casar sí, en el bloque 3. Ahí lo dejamos. Un detalle para aquel que se va no, no, a no, Yo voy a añadir un libro más a el esta lado canasta del de muro. libros que estamos presentando esta noche. De Alfaguara, Piedad Bonet. ¿Qué hacer con estos pedazos? Piedad Bonet, que es colombiana y que además es licenciada en Filosofía y Literatura eh, por la Universidad de los Andes. Pues hace un recorrido por ese planteamiento que uno cuando va creciendo, cuando va envejeciendo, pues dice, ¿dónde está esa plácida y peligrosa insatisfacción? Así la, la llama ella, porque en boca de Emilia, que es una mujer ya de avanzada edad, pues resulta que su marido eh, empieza a hacer una remodelación en la cocina, ella no quiere, pero ella pues como que accede, porque sí, porque igual no tiene opción, pero lo hace. Y el caso es cómo se enfrenta un poco a esos silencios, a ese aburrimiento, a ese aburguesamiento a esa manera de vivir un poco en, en punto muerto y por inercia. Este, piedad Bonet. Y también tenemos ejemplares de este libro que a mí me, me enorgullece mucho obsequiar de, de nuestro gran historiador Javier García Diego. Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes publicado por el Colegio Nacional. Javier García Diego ya ha publicado anteriormente una, una biografía de Alfonso Reyes. Este es un libro completamente nuevo, también sobre la vida de Alfonso Reyes, y, y es una re, bueno, me imagino que es una revisión de, de todo lo, lo que él ha, ha investigado sobre este gran, uno de los mentes más brillantes y un intelectual fundador de, de la cultura moderna mexicana, Alfonso Reyes. Una delicia, insisto, publicada por el Colegio Nacional. Felicidades a Javier García Diego. Bueno, pues en el primer bloque eh, obsequié un libro de, del gran Gerard de Nerval, este gran romántico de la primera mitad del siglo XIX, y ahora pues eh, vamos a obsequiar otro de Lectorum. Del gran Guy de Maupassant, uno de los más grandes cuentistas franceses, eh, fuerte como La Muerte, este gran autor de Bola de Sebo, La Orla, Bélamis, para ustedes. Bueno, pues nosotros vamos a ser arrojados del lado externo del programa y ahorita que nos recojan, regresamos. <laughs> Ya recta final de la dichosa de hoy. No sé cuántos minutos nos quedan, pero como no quiero perder ni un solo segundo eh, para darle pie a esta pregunta que se ve también ligerita, yo la voy a leer tal cual. Pablo, ahí te va. ¿Qué es el empirismo? ¿Deberías adoptarlo como filosofía? Te pregunta René Hernández. ¿Qué te sabe, René? La, la respuesta, estimado René, la respuesta es no. No deberías adoptarlo como filosofía. ¿Pero podrías? Bueno, pues hay gente para todo, o sea, como decíamos aquí, claro que debe haber empiristas por ahí. Bueno, eh, primero la propia palabra... La palabra, sí, vamos a ver Empirismo de estamos... empírico, pues viene del latín, eh, 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 obviamente a su vez viene del griego, de una palabra que significaba experiencia, experimentado. Curiosamente, tanto en latín como en la antigua Grecia, eh, también significaba... Eh, eh, el, el nombre se le llamaba así a los médicos que se basaban en su propia experiencia mm, mm. más que en, las, eh, digamos, en, la, en la sabiduría de los antiguos médicos y, y bueno, pues de ahí viene el empirismo esto como vamos a ver es, es también importante ya en tiempos más modernos porque eh, si bien eh, hay empirismo en muchas ocasiones en la historia del, del intelectual del, del mundo entero pues propiamente lo que llamamos empirismo o filosofía empirista eh, es un fenómeno ya más eh, casi de la ilustración, eh, eh, quizá eh, todo. Eh, y, y en general lo que dicen los empiristas, para decirlo claramente, es que son. O, o bien que todo el conocimiento es empírico, o que bien que, so, que solo el conocimiento verdadero o válido es empírico. ¿Qué significa esto? que según ellos, eh, claro, cada uno tendrá su propia formulación, pero en general lo que, lo que están diciendo es que lo importante es, son los conocimientos que obtenemos de la experiencia, o quizá lo único real son los conocimientos que adquirimos de la propia experiencia. De la propia experiencia, experiencia. Sí. exacto, no es de la de los demás. La no, de... de tu propia experiencia Eso sensorial, lo incluso uh -huh. la experiencia se conoce aquí como la experiencia de tus propios sentidos. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el, quizá quien le dio una forma más acabada a toda esta idea es, fue John Locke, uh -huh. este filósofo eh, y pensador inglés, que decía... Eh, que nacíamos como una tabla rasa, que nuestra mente era como nacíamos completamente en blanco y que todo lo aprendíamos de la experiencia. ¿no? Es una idea equivocada, que hoy sabemos que está equivocada, pero históricamente el empirismo hizo avanzar muchísimo a la civilización, al menos en Occidente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento casi todos los intelectuales y casi todas las discusiones intelectuales Giraban en torno a lo que habían dicho los grandes sabios del pasado o bien los textos sagrados. ¿no? Entonces, autoridad. la gente en general creía que la sabiduría y lo que valía era, venía desde muy lejos y, de hecho, mientras más antiguo parecía tener hasta más prestigio, o venía de, de la autoridad ya establecida de un gran sabio. Entonces, cuando llegan estos filósofos empiristas, lo que hacen es eh, ponen en duda. Esa autoridad, esa, 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 a su vez ellos mismos estaban creando un nuevo autoritarismo, eso es otra cosa. Lo cual es sano también, porque el dar por sentado de que por una cosa que ha durado mucho tiempo es real, pues sí, tiene su lógica, pero también es como de, oigan, los claro, tiempos van cambiando. Claro, claro, pero no solamente es que los tiempos vayan cambiando, sino que la realidad misma te empieza a hablar de otra manera cuando la empiezas a interpretar en función de lo que te está diciendo y tú mismo ves. En función de lo que dijo Aristóteles o Ptolomeo, ¿no? Entonces, eh, eh, esto coincide también con la revolución científica y en ese sentido fue muy importante. Entonces, digamos, se oponían a, la, a que la sabiduría venía de fuentes importantes. Se oponían también a una idea que es persistente a lo largo del tiempo y que todo el tiempo existe, que es la idea de que nuestros sentidos nos engañan. ¿no? Todo mundo, incluso hoy, es muy común que te sí. digan, no, tus sentidos te engañan. Bueno, o sea, no los, te engañan, no, no te dan una, una visión completa de todo, pero pues en principio no te engañan. Tuyos, Tú estás aquí, claro. ustedes están aquí, nos estamos viendo, nos estamos oyendo. Te estoy claro. los, un libro. los escépticos griegos. Ya. Sí, sí, claro. Claro. Eso, ¿no? Esa idea, pero, pero digamos, es una idea que, que persiste uh -huh. en todas partes, ¿no? <laughs> la, la, un escepticismo total de que nada es real, nuestro sentido nos engaña. Entonces, luchaban contra esas cosas, pero al mismo tiempo estaban creando algo nuevo y era muy optimista lo que estaban creando conscientemente o no conscientemente, lo que estaban diciendo era, queda todo algo nuevo por descubrir, o sea, lo mejor, lo, nuestro conocimiento del mundo, no, no es lo que nos llega del pasado, es lo que estamos por construir hacia el futuro, y eso es algo súper optimista, creer que lo mejor viene adelante, no que, no que ya pasó, que ya lo, lo, lo importante ya se dijo, sino que lo importante hay que inventarlo, hay que descubrirlo, uh -huh. hay que encontrarlo en la naturaleza, entonces, Digamos, este énfasis tanto en la experimentación como en que lo nuevo está por descubrirse, pues yo creo que fue muy importante. Aunque, insisto, la idea de que nacemos con una mente en blanco y la idea del empirismo de que el único conocimiento verdadero proviene de nuestros sentidos, pues es falsa, ¿no? O sea, nadie va a experimentar, no sé, un año luz. Sin es un, embargo, es un, es un conocimiento real, importante, que nos habla del mundo, que es, es un concepto importantísimo de tener en mente, aunque ninguna persona pueda venir y decirte, bueno, es que yo ya viví. Lo que es un año luz, ¿verdad? Claro. Pues no, nadie lo ha experimentado. Sí, sí, sí. Con lo que pasa su es que sentido. se llega mucho a la, a la parte más cotidiana, así de, oye, de aquí a allá se hace una hora y media. No, se hace en 40 minutos. Te lo digo por el método empírico, es como, a ver. <laughs> claro. Sí, pero estamos llevando un concepto filosófico a una cosa muy mundana, muy andar por casa. Entonces, si sí es empírico en cuanto a que está basada en la experiencia propia, pero no se refiere a eso. Y, ¿no? ver es que ¿es, son dos cosas, está, digamos. Está lo, lo que te dice la experiencia, pero todo lo interpretas a través de teorías que no te dictó la experiencia. Claro. O sea, todos tenemos, como decía Germán hace un rato, pues una idea del mundo, una idea más o menos coherente de la existencia, ¿no? Y entonces, en esa idea coherente, pues claro, tenemos experiencias, pero esas experiencias y lo que nos dice nuestro sentido lo interpretamos también a través de esas ideas previas que tenemos sobre el mundo. No solamente uh -huh. tenemos ideas... A posteriori, también tenemos ideas a priori, y no nacemos con una mente en blanco. Nacemos con un montón de instintos, incluido el sentido de que vamos a hablar. lingüística y, y claro, con, y una con una idea del mundo un físico y, ¿Y con una idea del tiempo. O sea, tenemos ideas previas. Sí, Ajá. Un poco. Yo nada más, eh, eso eh, estás diciendo eh, es la, la lucha entre el inatismo, lo, lo innato, los que decían que todo conocimiento, como, como Platón, ¿no? que, que era más inatista. Sí, claro, ¿no? eh, Platón decía que el conocimiento verdadero era recordar, recordar era remembrar. Imagínate ¿no? que inatismo y contra el empirismo. Y que la época esa en la que estás hablando, que es una época importantísima en la que vivió Locke, en Francia también se llamaba el debate justo como decías, entre los antiguos uh -huh. y los modernos, ¿no? Uh -huh. O sea que ya muchos, en la misma Francia de Luis XIV, debatían qué tanto había que seguirse apoyando en estas autoridades antiguas, pues, este, que, en, en los que incluía la Biblia o en lo moderno. Esto sigue siendo actual, ¿no? Claro. O sea, todavía hoy te enfrentas con muchísimas personas que creen que lo mejor, pues ya viene ya siempre fue. del pasado, que lo mejor ya fue, ¿no? Qué triste ¿no? pensar que ya no va a haber nada mejor. Bueno, no es, no es una visión muy optimista. Por cierto, si algo nos falta hoy es optimismo, ¿no? Nos falta tener fe en un futuro. Y hasta mejor está mal visto futuro, el optimismo ¿no? ahora, ¿no? Cuando muy mal. Visto. Está en muy el... desprestigiado. Sí. Muy mal la prensa. Tiene Oye Pablo, pero entonces no valdría decir de las filosofías o de las corrientes filosóficas, ¿se vale agarrar un cachito de cada una o no? Te tienes que casar no, con una y con no, esa te no, tienes No, todos que agarramos un cachito de cada una. Yo lo que digo, sí. ¿no? O sea, el empirismo a lo mejor un poquito completamente bueno. heterodoxos y somos una amalgama de ideas contradictorias y aunque intentemos darle sentido de todas formas en cada uno de nosotros hay montones de contradicciones afortunadamente bueno sí, ese, sí. ese es el, el punto del, del equilibrio ahora se sigue hablando de natismos o más empirista o más inatista no que todo es una, una bueno, un traslape en, de una en cosa términos y otra. modernos se, se diría que es nature versus nurture o sea la, la, lo natural contra lo adquirido no adquirido y, y no se pueden separar somos o sea, una mezcla de las dos cosas Aquí no solo somos positivos, sino que somos muy dichosos. Pero vamos a volver un poquito pesimistas porque se nos va el tiempo y hay que decir adiós. Antes les damos las respuestas de el día de hoy. Eh, vamos con primero eh, la pregunta en redes. Patrocinó una tertulia o academia literaria en su casa de Valladolid, en la que participaron importantes intelectuales de su época, entre otros el autor de un famoso madrigal sobre ciertos ojos serenos. Cuerde vez... de setina. Exactamente, ni más ni menos. Inventó el nombre con el que durante tres siglos se conocía un territorio más grande que nuestro país. La Nueva España. Era más grande que nuestro perdió país. Perdió cinco esmeraldas batallando en Argel. ¿Qué sí. le pasó ahí? ¿Se la robaron? No, pues se fue a pelear junto con el rey y con claro. Gutiérrez de Cetina, también estuvo en esa batalla y, y, se le, y, 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 y se hundió su barco y nadó y las traía amarradas y se le hundieron. Eran esmeraldas que venían de Tenochtitlan. Hay que empezar a este, buscarlo. Dale. Al parecer introdujo el patoli en España. Es Hernán Cortés, por si ustedes estaban con la duda y ya la habían adivinado. Ahí está. Y la dichosa palabra, lugar en el que se tira la basura, hediondo y repugnante, estercolero, pocilga. La palabra que buscamos no viene del nombre de un animal, aunque suene así sino del nombre de las fortificaciones de una ciudad, al pie de las cuales, en su lado externo, solían arrojarse los desperdicios muladar, señores recojan su muladar esta noche porque <laughs> mañana es domingo y hay muchas cosas que hacer. Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo, Bucciza, verdad, muchísimas sí, gracias a todos luego, luego. por estar con nosotros luego. el día de hoy. Pasen bonita semana, aquí nos vemos el sábado. Bye. Bye.